Primera carrera del juego por la sentencia en el domingo de eliminación. Johnny Magallón contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Primera carrera y comienza con todo. Hay velocidad. Vaquero contra Johnny Magallón. Y ahora se van a cruzar en el circuito. Los dos equipos quieren picar adelante. Quieren métete la primera punto. Vuelta, métete de una vez. Carrusel bella. Para Magallón. Entonces se va aquí. Carrusel va. Para el vaquero. ¡Bueno! Tiene la ventaja Johnny Magallón en este momento. No pudo derribar, se enredaron las cuerdas del vaquero. ¡Venga, Capi, vas adelante! ¡Ventaja, Capi, aprovecha la ventaja! Se le enredaron las cuerdas. Ahora sí derribó el tótem el vaquero. La ventaja de Magallón es considerable, que va a llegar al área de la puntería y lo primero que tiene que hacer es colocar un saco de arena en cada uno de los pedestales que está frente a él. Ya coloca el primero. Trabajando en el lado derecho, falla Magallón. ¡Aplástala, Capi, aplástala! Esa es la primera etapa, se caía el vaquero llegando al área de la puntería. ¡Parábola! Aparatosa llegada, falla Magallón. Vuelve a fallar Magallón. Falla Kelvin, a colocar los sacos de arena. ¡Parábola! La primera etapa en el área de la verdad. Ya lo coloca Magallón. Ahora en la segunda, colocar un aro. Cada uno de los tubos en este estante gigante. En este muro de madera. Ya coloca el primero Magallón, que quiere comenzar con el pie derecho. Este es el tiro, venga. Falla el vaquero. Ya coloca uno el vaquero. Falla Magallón. Hay mucho viento en el área de la puntería. Brisa en este momento. Vaquero, no desespere, vamos. Magallón ahora por la victoria, por el primer punto. Magallón se dispone a lanzar. Falla Magallón. Sigue trabajando en la primera etapa el vaquero Kelvin Noé Rentería. Lanza el vaquero, lanza Magallón, cambia el tiro, se va hacia la derecha el lanzamiento. ¿Cómo se ha estancado el vaquero en ese pedestal? Lanza Magallón, falla Magallón, se queda corto en el lanzamiento. El vaquero está listo, lanza Magallón y Johnny Magallón coloca el 1-0 en la pizarra en esta batalla por la sentencia. 1-0 el equipo rojo que pica adelante gracias al punto del Capi. Y su tiempo, 2-0-2. 1-0 la pizarra a favor del equipo rojo. Una primera carrera llena de nerviosismo. Hoy se retira un caballero de la competencia más feroz del planeta. Segunda carrera, la primera de las damas. Alondra Nona González contra Azul Grantón. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Hoy las mujeres batallando por los caballeros. ¡Vamos, Azul! Lo contrario fue la primera semana en la que se retiró Valeria Sofía Rodríguez, la rebelde. ¡Azul! ¡Eso nada, venga! ¡Azul! ¡Azul! Ya se cruzan en el circuito. Hubo muchos problemas el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Dale, Nana, dale! Con las cuerdas para derribar el tótem. Se resbala Azul Grantón. ¡Eso, mano! ¡Eso! Ya derriba Alondra. Ya derriba Azul. Azul viviendo un momento lleno de presión. Lo ha confesado, lo ha comentado. ¡Vamos, Nana, vamos! ¡Jala, jala, jala, sigue! ¡Jala, jala, jala, sigue! No han sido sus mejores jornadas las últimas. Y ahora busca tratar de colocar el empate en la pizarra Alondra Nona González. Los últimos metros antes de llegar al área de la verdad. A trabajar primero con los sacos de arena, colocar un saco de arena en cada una de las plataformas. Eso. Circulares. Están iguales. Rebota el saco de Nona. El mismo contexto se va a vivir en el juego por la permanencia. Cuando caiga la noche, Nona tiene la ventaja. Buscando meterse en racha positiva, Nona está lista. Azul para la segunda etapa, tiene la ventaja Nona. Ya coloca otro aro Nona. A un lanzamiento del segundo punto, lanza Nona. ¡Vaya! ¡Buena! Azul acaba de colocar un aro. Le falta un aro Azul Nona por el segundo punto. Alondra Nona González coloca el 2-0 en la pizarra a favor del equipo rojo. Comenzar siempre arriba en el marcador, picar adelante siempre es importante en las arenas más feroces del planeta. Es lo que está haciendo en el juego por la sentencia el equipo rojo, 2-0 arriba. A continuación, José Carlos Herrera contra Elías Tirado. Concentrados, listos. 3, 2, 1. No puede ser de otra manera.
era la pregunta para todos ustedes, familia, amigas y amigos. Ahora sí, paso fuerte. ¿Quién será? ¡Para, campeón! ¡Métela duro, métela duro! Caballeros, en la competencia más feroz del planeta, estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. Si usted puede opinar, usando el hashtag Exatron EEU. Tiene la ventaja José Carlos Herrera. ¿Cómo ha venido el equipo rojo? Ahí ya te meten, ya le otra. Fácil de observar. Con las ventajas en las carreras. Aquí es José Carlos, que lleva unos metros de diferencia. ¡Jala, no dejes de jalar nunca! Está en la conversación para el duelo de eliminación la noche de hoy. Y también el Tarzán boricua. Es un duelo determinante. Cada carrera cuenta. Porque también el porcentaje de victorias puede cambiar. ¡Aplana la mesa! Y una buena batalla para los dos podría cambiar su realidad en cuanto a números. ¡Ahí está! ¡Así ya las tienes, Tarzán! Salía, se caía, rodaba el saco de arena de la plataforma circular de Lía. Siguen lanzando los dos. Coloca el primero, los dos, porque ha respondido rápidamente el Tarzán de Barranquitas. Venga, mamá, ya lo tienes. Jay-Z. Tiro suave. Tiene que caer prácticamente de manera recta. Tiene la ventaja el Tarzán. No para, venga, venga. Están iguales. Venga, Tarzán, es un tiro, Tarzán, venga. Falla José Carlos, lanza José Carlos. Pegó en el tubo el lanzamiento. Coloca el primero el Tarzán de Barranquita. Quiere gritar, quiere saltar, quiere brincar. Coloca otro el Tarzán, falla Jay-Z. El primer punto azul, por su futuro inmediato. Coloca otro Jay-Z. Allí está. Elías tirado, colocando el primer punto del equipo azul. 2-1 y el grito de Elías tirado, el Tarzán de Barranquitas, que coloca 2-1. Rápidamente responde el equipo azul. Una persona que necesita batallas ganadas el día de hoy como Elías tirado y su tiempo. 1:59. 2-1 la pizarra favorece al equipo rojo. Un día intenso de mucho calor promete un desgaste físico intenso de aquí a lo que va a ser la batalla por la permanencia, donde se va a definir todo lo que va a ser el duelo de eliminación el día de hoy. A continuación, Yamilet Peña contra Denise Novoa, la Pantera. 11 entradas listas. 3, 2, 1. Ahora la Pantera está buscando el empate. Métele, mamá, métele, métele. Cada carrera cuenta, es importante. Cada detalle, cada movimiento. Eso, venga, venga. Es difícil excelente, imaginar que los atletas excelente están pensando. Dame piernas ahí, dame piernas, venga. En un venga, futuro venga, lejano. Venga. Aquí vamos carrera a carrera, paso a paso, etapa a etapa. Tiene la ventaja Yamilet Peña. Recuerda de darle. En todas las carreras, en la mayoría de las carreras, los atletas rojos han sacado ventaja por velocidad. Dale más onda. De más atrás. Esa. No es algo que sea determinante. Ahí está. Y sobre todo cuando sabemos que las cosas se definen en el área de la puntería. Te fuiste, mamá, venga. Pero si llegan afinados los atletas con ventaja y segundos antes. ¡Fuerte ahí, Pantera, vamos! Puede ser determinante. Podría ser. Yamilet Peña va a llegar primero al área de la puntería. ¡Más, más! La Pantera saliendo de la jaula. Últimos metros para ella. Yamilet va a comenzar a trabajar con los sacos de arena. Lanza, segundo tiro, tiene la ventaja. ¡Más parábola, Pantera! Le pide Chuy Almada. ¡Más parábola! Más parábola. ¡Está muy recta! Velas aplanando, velas aplanando. Un poquito menos. Yamilet buscando el segundo. Ya está, listo. Ahora a trabajar con los aros, Yamilet. Se cambia de lado la Pantera. Coloca el primer saco de Nice. Ahora estamos igual. La Pantera, que esta semana fue heroína en el circuito del tobogán gigante con los aros. Vayan las dos. Lanza y coloca uno, Yamilet. Falla la Pantera. Casi coloca el primero, lanza Yamilet. Ya coloca otro. Golpeaba en la madera, ya coloca el primero, Denise. Lanza, Denise, ya coloca el otro, sin moverse, estamos iguales. Yamilet, Denise. Lanza en las dos, vayan las dos. Regresa Yamilet, lanza Yamilet, lanza la.
entonces. Se cruzaban. Yamilé. Falla. Tenis falla. Está para cualquiera de las 12. Lanzan las dos. Yamilé Peña. Colocando el 3-1 en la pizarra. Con mucho drama sobre el final. 3-1. El punto para la dominicana de Nueva York. Arriba el equipo rojo en la batalla por la sentencia. 3-1 arriba el equipo rojo, apenas comenzando la batalla por la sentencia. A continuación, el Maza Rodríguez contra Yoridán Martínez. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Viene la reacción Yoridán Martínez. Muy bien, bien Maza. Velocidad en los primeros metros para el inversionista y empresario cubano de Fontana, California. Se van a cruzar en la mitad del circuito. Aquí pasa Yoridán, aquí pasa el Maza. Entra con el helicóptero. Sí, eso es. Vamos, con fuercita ahí, ya sabes. Dale, dale ahí. Bien, Shari, corre. Derriba el tótem, Yoridán. Derriba el tótem, el Maza. Eso es. 5. El Maza está en la conversación también, Yoridán Martínez. Podrían estar en el duelo de eliminación. Está en la jaula. Yoridán. Ya, ahora sí me... Decía que se golpeaba al salir de la jaula. Llega primero al área de la verdad. Llega el Maza también. Mira ese tiro, tú lo inventaste. Eso es. Ahora, es esa. Más fuerza. El Maza tiene el menor porcentaje de victorias de los caballeros en este momento en el equipo rojo. Bonitas, bonitas. El porcentaje más bajo del equipo azul lo tiene Elías Tirado. Menos, menos fuerza. Coloca el primero Yoridán. Ahí. Lanza Yoridán. Siempre preciso. Sigue, no te calles, Maza, vamos. Lanza el Maza. Yoridán, que no cambia su tiro. Esa. Coloca el primero el Maza. Allí cayó el primer aro de Yoridán. De la manera en que cae, pega con la madera. Como si fuese un tablero de baloncesto. Sigue trabajando en la primera etapa el Maza. Ustedes en casa, si están llegando, se preguntan qué pasa hoy. Hoy se retira un caballero de la competencia. Yoridán por el segundo punto, lanza y falla. Venga, Maza, venga. A buscar el esférico, el zurdo. Lanza el Maza en la primera etapa, lanza Yoridán. Por tablero, Yoridán Martínez coloca la pizarra 3-2 a favor del equipo rojo. Segundo punto azul y el tiempo de Martínez. 1.50 y la saca del parque por primera vez el día de hoy. Marcador cerrado 3-2 arriba el equipo rojo. A continuación, dos colombianas de Miami, Katherine Ibargo en contra de María Parra. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Ana María buscando el empate. Katherine, la líder en porcentaje de victorias del equipo rojo. Buscando colocar el cuarto punto. Gritaba cuando empujaba la pesa gigante. Un reto de compatriotas. ¡Excelente, venga! Vamos, sigue el molino. Eso, bien ahí. Hoy usted va a conocer el segundo eliminado de la competencia en su etapa All-Stars. ¡Excelente, excelente! Tocamos una, te fuiste. ¡Qué increíble lo que estamos viviendo! ¡Excelente, ya te fuiste! Todos los atletas han dejado huella. ¡Bien, Ana, bien! En la competencia. Todos estos caballeros. Y hoy uno se retira. Y ninguno se salva. Vamos, Ana, vamos. En una conversación cada uno de ellos. Coloca el primero Ana María, tiene la ventaja Ana María. No te quites. Se caía el saco de Ana María, lanza Ana María, se queda corta. Katherine buscando colocar el primero, ya lo hace, estamos iguales. Lanzan las dos. Vaya, vuelve a lanzar Ana María. Se cae el saco de Katherine y ahora tiene la ventaja Ana María. Falla con los aros. Falla nuevamente. Falla Katherine. Vuelve a fallar. Se le complica el lanzamiento en la primera etapa. Para tratar de colocar el segundo saco. Falla. Fuerte. Le pide fuerza al vaquero en el lanzamiento de los aros de Ana María, que ya coloca el primero, ya coloca el segundo. Y ahora el amante del baloncesto quiere colocar el punto. Vaya Ana María. Va a trabajar con los aros. Katherine y Barwen. Por el empate Ana María. Vaya Ana María. ¡Katherine! ¡Katherine, Ana María! ¡Katherine! ¡Ana María, Parra! ¡Que falla, pierde!
Parra pierden esta carrera. Le infarto el final y el punto fue para Ana María Parra, que coloca la pizarra 3-3. Todo se empató 3-3 la pizarra. En el juego por la sentencia, a continuación el campeón de la quinta temporada, Javier Cintrón contra una leyenda de las arenas, el toro Chuy Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Atentos todos en Payamón. Aquí está el campeón. El hombre de los puños en la quinta y en la leyenda y en la historia. Cintrón de Estados Unidos, Javier Cintrón del otro lado, Chuy Almada. ¡Vámonos! Un hombre que ha conocido. ¡Javier se equivocó! ¡Se le olvidaron los neumáticos! Esto lo sabe el toro Chuy Almada, que quiere el cuarto punto. Y les venía diciendo, es un hombre que conoce el progreso, la evolución de la competencia. Chuy estuvo en la primera temporada. Ustedes lo saben, ustedes lo recuerdan. Cinco caídas. También estuvo en la cuarta temporada. Ahora los dos vienen por $200,000. Por la gloria. Llega el toro. Calma, calma. Llega Javier. Ahí la tienes. Ha fallado Chuy. Otra vez. Están igual. Eso es. El primero para Javier. Falla. Parábola para Javier. Falla Javier. Lanza el toro, buscando el cuarto punto, al igual que Javier. Lleva una ahí, Chuy. Venga. Vaya sol el que tenemos el día de hoy. Venga, increíble, venga, que se nos dice este servidor. Más, que está aquí en el área de la puntería, en las piedras de este circuito. Calma, venga. Tranquilito. Trabajando en la segunda etapa, Javier también lo va a hacer ahora, el toro. Javier, el toro, Javier, el toro. Increíble cómo cayó el ala de Javier. Venga, tranquilo, venga. Venga, Chuy, venga, Chuy. Desafiando la física. Se cae Javier, se para Javier. Regresa el toro. Venga, Chuy. Sigue lanzando el toro. Javier Cintrón, que se equivocó en el circuito, que llegó de manera aparatosa, se fue recuperando y hay knockout, knockout, knockout de Javier Cintrón. 4-3 la pizarra. Lo celebra Cintrón y el tiempo de Javier, 1:46. 5-3 la pizarra a favor del equipo rojo, 2 puntos la diferencia. A continuación, duelo de ganadoras el día de hoy. Alondra Nona González contra Ana María Parra. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Primeros metros han llegado inspiradas las dos. Desarrolla, desarrolla. Ya sumaron. Excelente, Nona. Un solo empujón, un solo empujón. Pesa gigante para las dos. Siguen su recorrido. Se cruzan en el circuito. Adelante, va adelante ella, vamos. Eso, Ana, muy bien. Carrusel para las dos y a trabajar con la cuerda. Vamos. Ya, venga, Ana. Usted disfruta de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 a través de la pantalla de Telemundo. Todos los partidos. Por supuesto, a través de la pantalla de streaming de la plataforma de FIFA. Porque para nosotros el Mundial lo es todo y ustedes lo están disfrutando a través de nuestra pantalla. Ana María llega primero al área de la puntería. Tranquila, vete. Este puede ser un punto clave para el equipo rojo. 2 puntos la diferencia arriba el equipo. Lo tuyo, ya lo tienes. Claro, que ha llegado. El día de hoy, muy enfocado. Nona coloca el primer saco. Eso es. Ana María, se le cae el saco. No le pongas ningún saco. Un poquito más parábola. Parábola. Se sale el saco de arena de Nona. Ya coloca el primero, Ana María, estamos iguales. Repite, va. Coloca el segundo, Alondra. Sigue trabajando en la primera etapa, Ana María. Estamos iguales. Nona, súbelo un poquito más, que está muy recto. Fíjate que está chocando. Fallan las dos. Terminalo. Trabajan con los aros. Vaya calor, familia, increíble. Aquí todos están luchando, coqueteó. El aro de Ana María tiene la ventaja, Nona. Ya colocó uno, ya colocó el segundo por su segunda victoria del día. ¡Lo conoces! El primero para Ana María. Nona, vaya. Ana María, vaya. Venga, Ana, venga. Alondra. Y Nona González coloca la
pizarra 6-3. 3 puntos la diferencia. Segunda victoria para Alondra en el día y su tiempo. 2-0-2. A 4 la pizarra a favor del equipo rojo. Se corta la racha positiva del equipo rojo. Quedan 3 victorias gracias a la carrera de Yoridán Martínez. A continuación, Katherine Ibargüen contra la pantera Denise Novoa. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Primeros metros fundamentales. ¡Bien! ¡Oh, pantera! Muy bien, con fuerza. Las dos están buscando su primera victoria del día. ¡Empuja esto! Ya pasaron una vez. Vamos, Kate, vamos. Recuerde, cuando termine la batalla, también antes de ella, puede ir a xatlon.eu.com y allí puede espiar, presenciar, ser testigo de lo que está pasando en el campamento y también en la Villa Xatlon. En la comodidad está el equipo azul. ¡Dale para la derecha! ¡Vamos! Y en la incomodidad está el equipo rojo. ¡Vamos! Tiene la ventaja Katherine. El día viernes se ganó una medalla de salvoconducto en el circuito de fuego, al igual que Tony Magallón. ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, vamos! También tienen medallas de salvoconducto dominical, Yamilet Peña y Javier Cintrón. ¡Más, pantera, más! ¡Más fuerte! ¡Termínalo! Señores, le acaba de pasar algo en el circuito, en el recorrido, a Katherine Ibargüen. Y si no me equivoco, fue en el comienzo de la carrera. En la plataforma. ¡Lindo! Lanza la pantera. Ya colocó el primer saco. Están iguales. Regresa Katherine. Linda. Todos atentos. Ustedes en casa y también el banco rojo y el banco azul. ¿Quieren saber qué le pasó a Katherine? No está caminando bien, no está corriendo bien. Esa. Lanza la pantera, están iguales. Coloca el primer aro cada una de ellas. Regresa con problemas Katherine y Barwell. Esa. Vamos, Kate, vamos. Allí se le ve. Está batallando para llegar a la línea de la verdad. Lanza el aro. Coloca otro, la pantera. Primera victoria de la pantera. Que ruge fuerte en las piedras del circuito de fuego. Katherine Ibargüen regresa al banco rojo bajo la preocupación arropada por el equipo rojo. Pero la victoria de la pantera que acerca al equipo azul y su tiempo. 1:45. 6-5 la pizarra a favor del equipo rojo. En un abrir y cerrar de ojos se metió en la batalla nuevamente el equipo azul. Katherine Ibargüen está siendo atendida por el equipo médico de Xatlon Estados Unidos y veremos si el alcance de ese golpe, de esa molestia física que tuvo aquí en el recorrido del circuito de fuerza le permite seguir en competencia el día de hoy. A continuación, el clásico de la quinta temporada. Javier Cintrón contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos! Primeros metros. Vamos, ritmo, ritmo. Aroma de clásico, de rivalidad. Bien, bien, vamos ahí. Métele fuerza ahí, vamos. Preocupación de los atletas del equipo rojo por lo que pueda pasar con Katherine Ibargüen. Va adelante tú, va adelante. Que lleva 2 derrotas el día de hoy. Eso, inteligente. Eso, ya está ahí, ya. Javier se confundía. Se confundía, pero ya derribó el tótem. Vamos, vamos, no se vaquero, cae el tótem del vaquero, se le enredan las cuerdas, tiene problemas el vaquero. Ahora fue. Yeah. Vámonos. Derriba el tótem, lo revienta en 2. ¡Papi, lo tuyo, papi, dale! Venga, llega, es tuyo, cada uno. Y Javier tiene la ventaja. Ahí. Allí va el vaquero en la jaula. No ha perdido nada. Se traslada. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Llega primero Javier y comienza a lanzar. Ahí está, un poquitico. Vaya. Esa. Lleva 1. Ese está perfecto. A lo tuyo, papi, venga. Eso. Lleva 2. Que cuenten. Javier. Un aro. Que cuenten, Jay. Vamos. El vaquero. Esa es. Lanza el vaquero. Tranquilo, respira, padre. Se le ha complicado el área de la puntería en la batalla por la sentencia al vaquero. Javier por su segunda victoria. Javier lanza. ¡Eso! ¡Knockout! ¡Knockout! ¡Knockout de Javier Cintrón! ¡Desaparecen los puños! Aquí está el gran campeón, colocando el 7º punto del equipo rojo. 7-5 la pizarra y el tiempo de Javier, 1:26.
cosas. Olvídate, no pienses en nada. Y si se pierde el juego, yo no sé, si se pierde el juego, regresa para aquí. Eso ya ha pasado, no puedo regresar ahí. Lo que queda es lo que viene por delante. Y cada vez que vas a empezar una carrera, es cuando empieza, mentalízate. La competencia empezó en CrossFit, en este caso, aquí. Yo voy a ser la primera. Yo pues. Olvídate de puntuación, de porcentaje, de cosas así. Qué bueno. Bendecido. Ok, vamos arriba, ok. Apareció nuevamente Javier Cintrón, inspirado el día de hoy para colocar el séptimo punto del equipo rojo. A continuación, por el equipo rojo, Viviana Michel, la cazadora, y por el equipo azul, la muñeca de hierro, Azul Gantón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, Viviana! Buscando el octavo punto, la mujer del arco y flecha, Viviana Michel. Y del otro lado, la muñeca de hierro de Argentina, de Houston. Quiere descontar en el marcador. Recuerden, cuando termine la batalla, también antes de ella, puede ir a exatlon.eu.com y allí puede espiar, presenciar, ser testigo de lo que está pasando. Eso, vamos, vamos, en el campamento y también en la Villa Exatlon. En la comodidad está el equipo azul. Métele, métele, métele. Y en la incomodidad está el equipo rojo. Y Soledad Martínez, el que acompaña, Azul Grandón. Se une también el Toro, Chuy Almada, Javier Cintrón, Yamilet Peña, todo el mundo grita, es la locura aquí. Porque saben lo que se están jugando el día de hoy. Todo lo que ha pasado. Estamos en el juego por la sentencia. El equipo que pierda el día al caballero con el menor porcentaje de victorias de manera directa al duelo de eliminación la noche de hoy. Que no quiere, que no quiere. Y estamos en el Todos Estrellas, en el All Stars. Nadie se quiere ir. Por supuesto, nadie quiere ser el primer caballero en irse la noche de hoy. Están iguales. Todas así, regresa, dame pierna ahora, dame pierna. Falla Viviana, lanza Viviana. Termínalo, repítelo. Termínalo. Termínalo, Vivi, vamos. Azul, coloca el segundo saco. Viviana falla. Azul ahora a trabajar con los aros. Viviana está lista. Azul coloca el primer aro. Azul quiere el sexto punto. Su especialidad, los aros. Lanza Azul, ya coloca el segundo. No falla con los aros por lo general. Azul, para acercar al equipo. Más parábola. Viviana, con el primer aro. Azul falla. Igual. Viviana falla, sigue lanzando Viviana. Se le resbala de la mano. Azul Grantón sigue fallando. Solamente le falta encestar ese esférico. Viviana falla. Azul Grantona buscaba esa victoria. Lo celebra con todo Azul Grantón. Se acerca nuevamente en el marcador el equipo azul. 7-6 la pizarra. Es un toma y dame en este momento en el circuito de fuerza. Y el tiempo de la muñeca de hierro, 1.53. 7-6 la pizarra, todo muy parejo. Nadie se saca diferencias extremas el día de hoy en la batalla por la sentencia. A continuación, el Maza Rodríguez contra Chuy Alman. Concentrados, listos. 3, 2, 1. El Maza Rodríguez, el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo rojo. Batallando literalmente por su vida. Chuy Almada espera conversación en el equipo azul. Y estamos llegando a momentos definitivos en la batalla por la sentencia. Chuy quiere el empate. Ahí es. Yo voy así. Estamos en todas las redes sociales como @exatlonestadosunidos. Usted puede opinar, quiero que opine. Nos gusta leernos utilizando el hashtag #exatlonEEUU. Va a llegar primero el alto de la puntería, el Maza Rodríguez. Larga zancada, aquí está el toro. Atentos todos. Suavecito, va. O cae el octavo punto rojo, o cae el empate azul. Coloca el primero el toro. Lanza el de Tucson, Arizona. Coloca el segundo saco. A trabajar con los aros. Lanza el Maza, ya coloca el primer saco, lanza el Maza, falla, lanza Chuy. ¡Eso! Ya coloca el segundo aro Chuy, el segundo saco el Maza. ¡Chuy, por el empate! Falla. Maza ya coloca un aro. Por el empate, Chuy, allí está. Cayó el empate. 7-7 el juego por la sentencia. El tiempo de Chuy Almada, 1.18 y oficialmente reacciona el equipo azul.
Se empató todo, 7-7 la pizarra en la batalla por la sentencia, la primera batalla del día en un domingo de eliminación. Hoy se retira un caballero de la competencia en la etapa All-Star. A continuación, Nona González contra Azul Grantón. Concentradas, listas, 3, 2, 1. La inspirada Alondra Nona González, la futbolista profesional, con 2 victorias el día de hoy. Contra Azul Grantón, que ya sumó. ¡Vamos, campeona! ¡Métele, métele, métele! Ella va adelante, Azul, va por atrás. Aprovecha y te metes en la primera vuelta. Se le ve rápida, Nona. Ha mejorado muchísimo en las últimas jornadas. Ya, vamos, cuidado. Concentrada y enfocada. Hoy entendiendo que está batallando por los caballeros de su equipo. Cuarta temporada buscando $200,000 ahora. Maduro. Azul Grantón. Echando las indicaciones de su compañero, de su amigo Yoridán Martínez. No me pienses en nada. Por el que compartió desde la primera etapa de esta temporada. ¿Cómo se quedó el saco de Nona? Vamos a ver si se queda allí. Mucho cuidado porque si se cae lo va a tener que lanzar otra vez. Atención con eso. Coloca el primer aro, Nona. No lo puede tocar Nona, tiene que dejarlo allí. Ya coloca el segundo. Si se cae, lo tendría que colocar otra vez. Nona, por su tercera victoria. Vaya, sigue lanzando Azul. Le queda un aro Azul, le queda un aro Azul. Lanza Azul, lanza Nona. Nona González, inspirada el día de hoy. Tercera victoria del día. Octavo punto del equipo rojo. 8-7 la pizarra. Vean cómo quedó ese saco de arena de Nona. Pocas veces pasa eso. Y el tiempo de Nona, 1:27. Momento complejo para el equipo azul. 8-7 la pizarra a favor del equipo rojo que está buscando el match point. El vaquero Kelvin Noé Rentería a continuación contra Javier Cintrón buscando el empate en la pizarra. Concentrados. Listos. 3, 2, 1. Concentración, entrega, alma y corazón para los dos. En un día crucial. Ventaja para Javier. Vamos paso a paso. Las tres ya está, las tres. Se van a cruzar en el circuito en este momento. Vamos adelante, dale, adelante. Y a continuación el carrusel. Velocidad para los dos. ¡Vente! Llegó primero Javier a trabajar con las cuerdas. El vaquero no le pierde pisar. Ahí está, eso es, eres tú, vamos. Se ha recuperado el vaquero. Se ha recuperado Kelvin Noé. Entra en la jaula el de Bayamón. Entra en la jaula el de Dallas, Texas. Ritmo salvaje de los dos. Han llegado al área de la puntería. Puede ser un punto de inflexión el día de hoy. Javier coloca la primera. También nace el vaquero. Javier coloca el segundo saco. Falla el vaquero, lanza el vaquero. Falla el vaquero. Trabaja con los aros Javier Cintrón. Inspirado el día de hoy. Lleva 2 victorias. Busca su primera victoria el vaquero Kelvin Noé Rentería. Falla el vaquero. Ida y vuelta para él. Falla Javier. Lanza Javier, falla Javier. Vuelve a fallar. Falla el vaquero, se estancó. En esa plataforma se cambia de lado Javier. Ustedes vibrando en la casa. Una edición más del clásico eterno. Lanza Javier, le falta un aro. El vaquero está igual. Estamos iguales. Estamos iguales. El vaquero, Javier. El vaquero, Javier. Falla el vaquero. Javier. Lanza los dos. Fallan. ¡Vaquero, vaquero! ¡Vaquero! Lo grita con todo, su primera victoria del día. Ha caído, cobra revancha, patea la pelota con rabia. Ha caído el empate nuevamente. 8-8 la pizarra. Busquen el sombrero y colóquenselo. Vaya batalla la que estamos teniendo el día de hoy. Aquí en la sentencia, el tiempo del vaquero. 1:40. ¿Cómo está la batalla por la sentencia? 8-8 el marcador está para cualquiera de los dos. Recuerden, el caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor irá al duelo de eliminación esta noche, cuando caiga la noche. A continuación, la cazadora Viviana Michel y por el equipo azul Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1. ¡Velocidad! Y pura concentración en el recorrido.
y de una te fuiste. Bien, Ana, bien. Tiene ventaja, aprovecha, vete adelante tú, vamos. Larga zancada de Ana María Parra, casi se pasa. Adelante, le mete velocidad, vamos, y de Ana Michelle, muy pareja las dos. Vale, pareja, agua, agua. Llegaron al carrusel. Evita el golpe Viviana Michelle. Trabaja con las cuerdas Ana María Parra, que lo va dejando todo. Se apura Viviana y le va sacando ventaja. Bien, sigue, Vivi. ¡Qué recorrido, por favor! Dos viejas conocidas de la quinta temporada. Dos que vienen por revancha. Pero el día de hoy no es ese el objetivo, sino salvar a un caballero de la eliminación. ¡Vamos, Vivi! Llega primero Ana María. Dos pasos después Viviana. ¡Los conoces, Vivi! ¡Vamos, los conoces! ¡Vamos! Ana María coloca el primero. También Viviana, están iguales. ¡Esa, Vivi! ¡Esa es! ¡Repítelo! Ana María coloca el segundo. ¡Falla Viviana! ¡Ida y vuelta para ella! ¡Venga, venga, venga! ¡No te concentres, Vivi! ¡Ana falla! ¡Está en la segunda etapa! ¡Qué batalla, por favor, nos están dando! ¡Súbelo un poquito! ¡Lo están dejando todo! Y todavía falta. Ahora están iguales las dos. Lanza Ana María. Dos maneras diferentes de lanzar. Viviana coloca un aro. Viviana coloca un aro. Se cambia de lado Ana María. Falla. Lo tienes. Termina. Ya coloca el primero. Están iguales nuevamente. Repítelo. Ana María falla. Falla Viviana. Ida y vuelta para las dos. Regresan con dos aros. Otra gran batalla. Otro gran desenlace. Tranquila, Viviana, que quiere colocar el noveno. Viviana por el noveno. Viviana Michelle colocando el 9 a 8 en la pizarra. Rodilla en las piedras del circuito de fuerza. Arco y flecha y el punto para la cazadora. Gran batalla y el abrazo con el equipo rojo. El tiempo de Viviana, 1:45. El contexto en la batalla por la sentencia, sencillo pero a la vez dramático. A continuación, el Maza Rodríguez buscando la victoria en décimo punto. Pero si Chuy Almada coloca la victoria aquí, iremos a un relevo. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Un ejército de atletas acompañan en el recorrido. Javier, José Carlos, Yoridán, el vaquero, Nona. Espera la pantera. ¡Buena, Masita! Se cruzan en el circuito, muy parejos, larga zancada. Para el histórico del fútbol mexicano, el Maza que tiene la ventaja. ¡Maza! Derriba el tótem, también lo hace Chuy. ¡Maza! ¡Maza! ¡Venga, Maza! ¡Va, Masita! ¡Jala cortito, chiquitito! ¡Chiquito y mucho, Chuy! ¡Salta! Si gana el Maza, evita la sentencia. Si gana el Maza, evita estar en el duelo crucial la noche de hoy. Si gana Chuy, vamos a un relevo. Póngase de pie. Que nadie se mueva. Están iguales. Chuy, coloca el saco a tres lanzamientos del relevo. Chuy, Maza. Chuy, vaya Chuy. Estamos iguales. Maza, Maza. ¡Vaya Maza! ¡Vaya Chuy! ¡Ida y vuelta para el Maza Rodríguez! ¡Francisco Javier Lanza! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Están iguales! ¡Por favor, qué final! ¡Vayan los dos! ¡Lanzan los dos! ¡Hay un relevo! ¡Hay un relevo! ¡No perdió la fe nunca el equipo azul! ¡El toro Chuy Almada! ¡Liquida las esperanzas momentáneamente para el equipo rojo! ¡Nos vamos a un relevo en la batalla por la sentencia! ¡Todo se va a definir en una carrera final con el 9 a 9 en la pizarra! Ha llegado el momento de esa definición al mejor estilo Hexatlón. Un relevo para definir quién será el primer caballero que estará en el duelo de eliminación la noche de hoy, porque hoy se retira el primer caballero del All Stars. A continuación, José Carlos Herrera y Alondra Nona González contra Ana María Parra y Chuy Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! El contexto es muy claro. Si gana el equipo azul, irá al duelo de eliminación, quedando sentenciado el Maza Rodríguez. Si gana el equipo rojo, será Elías Tirado.
el Tarzán boricua. Tiene la ventaja José Carlos Herrera en este momento en el circuito. Llega primero el carrusel. A derribar el tótem. Importante carrera para todos los caballeros. Porque con cada pasada, cualquier cosa puede ocurrir. Están todos en esa amarga conversación. Hoy hay eliminación. Vaya manera de comenzar el domingo. La batalla por la sentencia. Va a levantar primero la bandera José Carlos, pero también sale Ana María. Pura velocidad. Ritmo salvaje en este momento. A devorarse el circuito. Toda la velocidad de la futbolista profesional. Sí, cruzo. La larga zancada de la modelo de Miami, Ana María Parra. Vaya momento en el circuito. Tranquilo, Chuy, ¿eh? Trata la empanada con cariño. Todo se va a definir en el área de la puntería. ¡Venga, Nona! ¡Venga! Leve ventaja en este momento para Nona González. En el caso de los azules, será Chuy Almada el que vaya a lanzar en el área de la puntería. Ya están listos los dos. Nona contra Chuy. Los dos de la cuarta temporada. Ya coloca un saco a la subcampeona. ¡Eso! Casi colocaba el segundo. Vuelve a lanzar. ¡Vaya! ¡Y un poquitico más adelante! ¡Termina un regresa poquitico! ¡Regresa el de Tucson, Arizona! ¡Vaya, Nona! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Lanza Chuy! ¡Vuelve a lanzar! ¡Parábola y falla! ¡Repite! ¡Ustedes vibrando en la casa! ¡Nona tiene la ventaja! ¡A tres lanzamientos! ¡Nona! ¡El primero! ¡Nona! ¡Termínalo un poquito más! ¡Nona inspirada el día de hoy! ¡Con tres victorias! ¡Venga! ¡Ahora Chuy va a trabajar con los aros! ¡Chuy coloca el primero! ¡Estamos iguales! ¡Lanza! ¡Chuy falla! ¡Venga, Nona! ¡Venga! Regresa a Londra. Los dos buscando el décimo punto. Los dos buscando sentenciar un caballero. ¡A Londra! ¡A Londra! ¡A Londra! ¡Vaya Londra! ¡Vaya Chuy! ¡Lanza Chuy! ¡Están iguales! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Vaya Nona! ¡Chuy, Nona! ¡Chuy, Nona! ¡Nona, Chuy! ¡Señoras y señores! ¡Ha ganado el equipo azul! ¡Ha ganado Chuy Almada! ¡Aquí está el toro! ¡Que coloca la victoria junto a Ana María Parra! ¡Ha quedado sentenciado Francisco Javier El Maza Rodríguez!